Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón. Bienvenidos a otro video donde en esta ocasión voy a hacer un unboxing de una cajota que me acaba de llegar desde Japón. Si te gustan los Caballeros del Zodiaco, quédate conmigo porque este video te va a encantar. Coleccionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde voy a hacer el unboxing completo de esta caja que, bueno, ya la abrí poquito, ¿eh? Nada más para ver si realmente era lo que estaba esperando, más lo que viene no lo he sacado, lo quiero hacer con ustedes porque son unas piezas que yo también estaba esperando desde hace mucho tiempo. Vamos a comenzar con este Fénix V1, versión 1. Esta es la armadura de Fénix, que bueno, este es un Fénix completito, es el japonés. Lo único que le falta pues sería el punto que viene aquí atrás, pero me salió a muy buen precio. Este Fénix lo compré directamente desde Japón a través de eBay y me costó $70. Entonces fue realmente una ganga el haberlo encontrado por este precio. Ya lo estuve revisando, viene completito. La armadura también está intacta. Fénix está en muy pero muy buenas condiciones. Y lo que más me gusta que bueno, pues viene con estas piezas que son las más difíciles, ¿no? Estas piececitas que están aquí atrás, que son unas especies como de espuelas o algo así. Pero este Fénix está enterito, señores, con todo y su armadura. Ya les enseñaré próximamente un video de todo, de toda mi colección. Y ahí le vamos a dar una revisión un poco pues, más detallada, ¿no? A estas piezas. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a abrir esta caja, terminarla de abrir. Me acaba de llegar esta mañana directamente desde Japón. Estoy muy contento con lo que viene aquí. Una gran sorpresa para completar mi colección de Caballeros del Zodiaco. Bueno, no toda. No tengo todas las piezas, pero por lo menos sí lo que yo quiero. Muy bien, a ver qué tenemos por acá. Mira nada más lo que viene aquí en esta caja. Esta es Seiya versión 2. La caja está en buenas condiciones, se podría decir. Está un tanto madriadona, pero la figura por dentro viene nuevecita. O sea, realmente está completita. Me mandaron unas fotos justo antes de comprarlas por internet. Chéquense el detalle. Aquí está Saint Seiya versión 2. Esta es la armadura que sí llega a México. Esta es la armadura que muchas personas, bueno, pues jugaron desde niños. Yo recuerdo que yo solamente los veía allí en Chihuahua. Había un mercado que se llama El Pasito, donde vendían los Caballeros del Zodiaco. Y me acuerdo que yo los veía. Nunca tuve uno de niño. Pero pues el ahora tener una buena colección, el tener. Ya tengo todos los 12 Caballeros Dorados. Tengo todos los Caballeros de Bronce. Los principales, ¿no? Que son Seiya, Yoga, Shiru, Iki y Shun en armadura 2. Y armadura 1. De hecho, este es mi segundo Seiya, versión 2. Porque el primero que compré, lo compré incompleto. Entonces, este pues ya viene completito. Y si de todos modos pues le llega a faltar alguna que otra pieza, que no le falta porque ya lo revisé en la compra por internet, pues lo completaría con el otro, ¿no? Pero bueno, aquí está Seiya, versión 2. Y para las personas que no saben cuál es la versión 1 y versión 2, son aquellas piezas que, ¿recuerdan ustedes al principio de la caricatura la armadura que traían con el casquito? Bueno, pues esa es la versión 1. Ya después, cuando salen de las 12 casas, si no mal recuerdo, y que es que les reconstruyen las armaduras, bueno, pues ahí es donde se convierten en esa versión 2, que son como una diademita. Bueno, pues la versión 1 es la del casco, la versión 2 es la de la diadema. Y ahora sí, señoras y señores, agárrense porque viene algo pesado. Aquí, esta cajota, que yo en lo personal esta pieza estoy muy, muy, pero muy feliz, muy contento de poderla conseguir. Se la compré a la misma persona que me manda este Caballero del Zodíaco, que me manda a Seiya. Además también le acabo de comprar otros 4 Caballeros del Zodíaco que vienen en camino, todavía no llegan. Pensé que venían en esta caja, pero no. Entonces vamos a abrirlo. Me imagino que muchos de ustedes ya se han de imaginar qué es lo que viene. Esta pieza es uno de los santos griales de la colección de Saint Seiya. Es la primera vez que yo lo veo. Es la primera vez que la tengo en mis manos. La verdad no me imaginaba una caja tan grande.
ni siquiera se van a imaginar a qué precio lo conseguí. Fue lo mejor de todo, ¿no? Esta pieza completita se vende en aproximadamente $700-800. Si la consigues, porque conseguirlo hoy en día también es un reto titánico. Pero yo la conseguí en las condiciones en las que se las voy a mostrar. ¿En cuánto creen? $165, señores. $165 fue lo que me costó. Y es el playset más grande de Caballeros del Zodiaco. Algo que, como les digo, yo estaba esperando. Yo tenía muchas, pero muchas ganas de conseguirlo. No sabía cómo le iba a hacer porque siempre busqué en eBay, en subastas. Busqué en tiendas cuando iba para Japón. Van dos veces que voy para Japón, pero nunca lo había visto. Y bueno, pues tenerlo aquí conmigo, que ya llegó, la verdad que me da mucha, pero mucha felicidad. Ya lo tengo aquí, ya es parte de mi colección. Y estoy muy contento de poder añadir esta piececota en mi colección. Chéquense esta imagen de Seiya. Está espectacular. Vamos a darle una vuelta también aquí a la caja. Además, hecho por la marca Bandai. Está un poco madreadona la caja, ¿no? Sí tiene acá sus detalles. Está gastadona, pero oye, el haber sobrevivido una caja de este tamaño desde 1987 aproximadamente, y sobre todo en Japón, donde las casas son muy pequeñitas, los espacios son muy pequeños, yo creo que este realmente es un gran logro. A ver, por este lado tenemos a los Caballeros de Bronce. Pueden ver aquí con su armadura versión 1. Después, los Caballeros Dorados. Y por abajo están los Caballeros de Acero. Que, bueno, esos son los que también vienen en camino, los tres Caballeros de Acero. Vamos a abrirlo, pues vamos a ver qué tal. A ver si no viene algo más aquí adentro. No, al parecer eso fue todo. Chéquense. El periódico japonés, ¿no? Me lo voy a quedar para leer un poquito aquí las noticias japonesas. El clasificado japonés también. Y ahorita le damos una revisadita a la caja, ¿no? No se vaya a haber ido una pieza por ahí. Pero entonces vamos a abrir y ver lo que viene dentro de esta cajota. Increíble. Yo no puedo creer el precio en el que lo encontré. El precio fue espectacular. $165. Yo pensé que cuando... Bueno, yo estaba negociando con esta persona. Él es un japonés que conocí a través de la página de eBay. Y estaba vendiendo Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces nos ponemos en contacto. Y le digo, oye, disculpa, me interesan tus caballeros. ¿Te puedo ofrecer un mejor precio? Me dio un muy buen trato, tanto por Seiya, además los tres Caballeros de Acero, y también por la hermana de Seiya, ¿no? Por Marín. Y cuando le dije, oye, ¿de casualidad no tendrás el Coliseo? Y que me manda una fotografía, yo no lo podía creer. Así como que me hice el interesante, le digo, oye, disculpa, ¿cómo cuánto me lo dejarías así ya todo? Me dice, el Coliseo te lo dejo en $165. Y le trabajé el precio y al último me salió como en $130, más o menos, ¿lo pueden creer? Yo la verdad estoy muy contento con este hallazgo, con este trato, sobre todo el haberlo encontrado. Le faltan algunas piececitas, no muchas. Estaba revisando fotografías en internet y creo que lo que le faltan son un par de pilares. Y bueno, pues aparte también pueden ver un poco madreadón, ¿no? Lo que es el plástico. Le voy a dar una limpiadita, una desempolvada. Tal vez con eso se limpie un poco, con mucho cuidado, porque tampoco quiero echar a perder la pieza. Pero lo que sí vi que le faltaban era un par de estos pilares. También le faltaba una de las carátulas de las armaduras. Porque vienen estas caratulitas de armaduras para ponerlas aquí en las paredes. Y creo que tiene nada más 11 de las 12 armaduras que debería de traer. Pero te voy a ser sincero. Por el precio no me iba a poner tampoco así exigente. Y además también viene una de las piezas más difíciles, que es esta de Atena. Que bueno, está un poco suciezona, pero de nueva cuenta, ¿no? Es pasarle un trapito. Vienen también unas de las piezas que vi que a muchos places les faltaba, que son estas como con puertas. Una viene suelta, la otra viene aquí pegadita. Entonces no le quiero mover mucho, pero sí le falta una limpiadita
porque está así como que empolvado. Creo que si le doy una limpiadita nada más con agua, quedaría muy, pero muy bien esta pieza. Y la voy a poner en un lugar muy, pero muy especial de mi colección. Y además, bueno, pues voy a hacer display a todos mis caballeros del Zodiaco sobre este coliseo. Chavos, si les gustó este video, denle like, comenten cuál es tu caballero del Zodiaco favorito. Y además también, ¿qué te pareció el precio del coliseo? ¿Tú hubieras pagado $135, $130 más o menos, aunque le falten un par de piececitas? Pónmelo ahí en los comentarios. Recuerda también suscribirte, es bien importante porque me motiva mucho para seguir haciendo ese tipo de contenido, ya de que me encanta ver cómo sube ese número de suscriptores poco a poco. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y recuerda que no se trata de tener, sino la aventura de conseguirlo.